al canal, gente. Nos encontramos el día de hoy aquí en un nuevo video. Obviamente. Y, gente, estamos el día de hoy aquí en los servidores de Infinity Craft. Como por décima, 708, mi décima, 27, 777 vez. En el servidor, como les digo, de Infinity Craft, para echarnos unas partiditas, gente. Y más que todo para avisarles que por fin el servidor me ha dado rango youtuber. O sea, medio rango youtuber a mí. Y quiero estancado 55. Este pedazo de rango, que por cierto ahí está, Yete. Vamos a terminar este pedazo de rango con una victoria. ¿Por qué no? Te vas a poner rudo. Te me vas a poner rudo, compañero. Ostras, ole, papá. Lo único que voy a hacer es darte un poquito detrás, por detrás. O sea, no es mucho. Nada más, sí es sin vaselina, pero tampoco para tanto, joven. Ala, que nos viene el monstruo. Ostras, no quiero que me maten ahí. Ok, a ver si le colocamos un cubito con lava. Ostras, oh. Compi. Que nos viene el otro y nos viene. Ahora sí te motivas, ¿no, hijo? ¡Puta! Ok, gente, ok. Me escogí el fucking kit definitivo. El kit del Ascender Pearl. Con ese kit es imposible que perdamos. Ustedes preguntarán, ¿por qué? ¿Por qué? Por una razón muy fácil, gente. Por una razón muy fucking fácil. Porque ahora cogemos esta Ender Pearl tan bonita que nos dio el kit. Tan hermosa. Y nos vamos a ir para el centro. Ya, así. Ya, simple. Cuando piensas con la cabeza, cualquier cosa la puedes ganar. Cualquier cosa. Y lo vamos a demostrar con esta win. Esta win en Skywars, gente, que es... O sea, una win en Skywars es súper importante. Es como si ganaras un Ball Lion. Y más si es en un servidor no premium. Súper importante, gente. Súper indispensable en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ustedes dirán, ¿y la otra Ender Pearl qué se hace? Con la otra Ender Pearl vienes y le haces la de la musaraña. ¿Cuál es la de la musaraña? Tira la Ender Pearl atrás de él y matarlo. Esa es la de la musaraña, gente. Ok, vamos a seguir por aquí. Rápidamente, gente. Rápidamente. Y vamos a matar a nuestro compañerito que pues dijo que quería pillar. Dijo que quería pillar. Y yo le voy a dar pillamiento, gente. Yo no tengo problema en darle pillamiento a compi. Ok, si quieres flechitas, yo te voy a dar flechitas por el culo. Mira. Uy, qué rico. Delicious. No olviden dejar su like. Su mugre noik, o sea, muchas gracias. O sea, voy a aprovechar este momento en el que no estoy haciendo nada, solo haciendo puentes. Muchas gracias por el apoyo de los videos pasados, porque es que es flipante el apoyo que están dando últimamente al canal, que ojalá pues no descienda, sino que crezca así sucesivamente. Y que pues bueno, pronto recuperemos, perdón que no sé hablar. Lo siento, todo se derrumbó. Dentro de mí. El apoyo. Como les decía, el apoyo que teníamos antes, gente, que pues bueno, era bastante cheto, bastante chitoso. Efectivamente, my friend, está en el centro y solo quedamos él y yo. Y no le voy a dar la victoria, ustedes me conocen, gente, ustedes saben quién es el papu de papus, titán de titanes, ganso de gansos, freaky gamer 55, perdón, mexivergas. Ok, ven, pero es en serio que estás ahí campeándome en el centro. Ok, gente, vamos a ver si lo tiramos. Vamos a ver. ¡Ay, ese doble flecha! ¡GG, compañeros! ¡Puta madre, qué pro que soy, la concha de la lora! Y pues bueno, gente, aquí viendo un poquito los kits, pues bueno, vi que, pues bueno, lo que... Pues bueno, el mundo se consume, pues bueno. No, vi que, pues bueno, hay kits bastante buenos, ¿sí? Y no sé si volver a hacer la serie, no sé, los old schools del canal. Recuerden una serie que se llamaba Skywars Hardcore, que pues bueno, consistía en ganar solamente con los kits. No sé si a alguno de ustedes les interese, pues que vuelvas a hacer eso. Y veo mucho apoyo, que por cierto, si llegaron hasta esta parte del video, porque... Mira, ya empezaron a venir a mi fucking isla. A la isla del fucking boss. Aquí a chitearla. No es cierto, ahora sí. Entonces no sé si les guste. En caso de que, bueno, vea mucho apoyo en la serie, pues con gusto yo volveré a hacer esa sección que me gustaba mucho grabarlo. Que como les digo, dejé de hacerlo simplemente porque el servidor me había quitado el rango youtuber, no sé por qué. Pero pues bueno, en este ya lo tengo. Este tiene bastantes kits buenos. Entonces pues bueno, depende del apoyo que yo vea en el canal, voy a ver si retorno esa serie. Bueno, sí, esa serie que tenía, esa miniserie, que consiste en ganar solamente con los kits. O sea, a ver, ganar con cada uno de los kits del servidor, obviamente. Así que pues bueno,
Creo que con esto ya voy full diamond, si no estoy mal. Efectivamente, ahora sí voy top flama, gente. Ahora sí, Dios mío, que se me cruce alguien y es que le parto toda su madre, gente. Es que le parto toda la madre. A ver, que no me venga nadie por atrás. No quiero sorpresitas. Porque, bueno, ya sabemos lo que pasa con las sorpresitas, gente. Ya sabemos. Y, gente, por cierto, ese es el primer video del día de hoy. Tranquilos, que en la noche voy a subir los integrantes de Legend Tours. Que deben de estar muchos ahí, todo hypes. O sea, me los imagino ahí. Uf, friki subió video. Oye, los integrantes. No. Lo voy a subir en la noche para que así se esperen más. Así que, pues bueno, si veo mucho apoyo, entre más apoyo vean este video, más rápido voy a subir los integrantes de Legend Tours. Entonces, pues bueno, ahí está. Les dejo eso como mera propuesta, gente. Quedan 4 jugadores. No los veo, sinceramente. Ok, gente, ya tenemos la primera víctima por aquí atrás. Es que mira ese cañazo. No. Qué easy, bro. Y me dice Hacks. ¡Perfecto! Me dice Hacks. ¡Perfecto, gente! Así que, pues bueno, vamos a ver dónde está el resto. Que seguro ya me han de estar viendo estas lechuzas. Son unas lechuzas esta gente. Entonces no quiero descuidarme tampoco mucho. Ok, gente, me acabo de dar cuenta que este par de forros son teams. Entonces, muchas esperanzas de ganar esto. No tengo, la verdad. Entonces, por lo menos son. ¡Ostras! ¡Que lo tiré! Por lo menos no son unos guarros, gente. Unos guarretes ahí de la hostia. A ver. No. Que no me tire. W down. ¡Oh! ¡GG! ¡GG! ¡Lol! ¡GG, gente! ¡GG!